quien nos tiene las recomendaciones desde la Secretaría Distrital de Salud, quienes afirman que el agua de la llave pues es apta para el consumo humano y que no requiere hervirse. De inmediato con usted, Juan David, para que nos explique más. Mi querida Lina, a ver, yo le pregunto a usted, ¿usted normalmente el agua que se toma todos los días, se la toma de una vez así o la hierve o qué? ¿Cuál es su protocolo para tomarse, por ejemplo, un vasito de agua? Juan David, por tradición en Bogotá, lo que siempre nos han dicho a los bogotanos es que el agua es apta para el consumo y así se hacen los juguitos, la huepanela, directamente de la llave a la mesa. Directamente de la llave a la mesa. Mire, efectivamente estuvimos hablando con el secretario de Salud de Bogotá. Lo que dijo el secretario es que esta agua es potable. Usted se la puede llegar, se la puede beber de una vez y usted puede utilizarla común y corriente. Pero profesora, bienvenida a Río Bogotá. Hay una recomendación que hizo el Ministerio de Salud y es que en ciertas partes del país había que hervirla. ¿Qué recomendación hay para la gente en este momento? ¿Es necesario o, digamos, en Bogotá puede consumir así? Muy buenos días. La idea es que haya algún tipo de tratamiento. Puede ser hervir el agua, podemos utilizar algunos filtros que venden también comercialmente. ¿Por qué? Porque resulta que tú tienes aquí dos tuberías, que son las que llevan el agua desde las tuberías del acueducto hasta el grifo de nuestro hogar. Esa que tienes en la mano es una tubería de PVC. Esta es de las nuevas, ¿no? De las nuevas, exactamente. Sí. Entonces, digamos que esta tubería es de alguna forma más higiénica en esa conducción del agua. Sí. Mientras que esa que estás tomando ahora es una tubería galvanizada, que en la mayoría de construcciones antiguas está presente. ¿Qué pasa? En esas tuberías, al interior, se forma algo que se llama biopelículas. Tiene una serie de elementos químicos, pero también nos albergan microorganismos. Sí. Entonces, cuando el agua pasa al interior de estas tuberías, se puede contaminar. Sí. Por tal razón, es necesario hacer un proceso posterior que disminuya ese riesgo de contaminación. No, y digamos, por ejemplo, mire, esta tiene esta suciedad por dentro de esta tubería. Profesora, en este caso, el secretario, digamos que algo que nos explicaba también era que a las personas que tuvieran estas tuberías así, era una recomendación muy importante y era el lavado de los tanques, el lavado de los baldes, cuando se almacenaba también el agua. Sí, de acuerdo. Por norma general, los tanques es recomendable lavarlos cada 6 meses. Estos lavados los debe hacer de preferencia una empresa que esté autorizada por la Secretaría Distrital para este fin. ¿Por qué? Porque es que los jabones, los desinfectantes que se usan podrían contaminar el agua, podrían dejar algo que se llama una residualidad. Sí. Profe, mire, aquí tenemos en pleno racionamiento, hay racionamiento de agua en Bogotá en este momento, ¿sí? Varias, hoy es el turno 8. Que le toca a las personas del turno 8. Hay mucha gente que hace esto, profesora. Llega y digamos que guarda su baldecito de agua y lo puede dejar durante cuánto tiempo. Digamos, yo puedo este baldecito, medio baldecito, lo dejo, digamos, no sé, para la comida. ¿Es necesario usar algo para taparlo? Sí, la idea es que sí. Uh-huh. O sea, hay que tener varias precauciones. Lo primero es el recipiente donde yo voy a recoger el agua. Debe estar limpio, desinfectado. El agua, lo ideal es recogerla únicamente por el tiempo necesario. En el caso que tú me hablas del racionamiento, si son 24 horas, recoger estrictamente lo que yo vaya a necesitar para esas 24 horas. Mantenerla tapada para evitar que polvo o partículas extrañas caigan en ella. Sí. Y mantenerla alejada de cualquier producto químico, por ejemplo, los productos de limpieza, que me puedan transferir algún tipo de olor o sabor al agua. Sí, mire, eso es lo más importante, las recomendaciones que en este momento entregan. Este baldecito es el de Aníbal, mire, pero les voy a mostrar para que ustedes se hagan la idea. Por eso es que es importante el tema del lavado. Mire, este baldecito en la parte de abajo alcanza a tener, se alcanza a ver, digamos, que una suciedad, como un pequeño, digamos, como arena que se encuentra allí pegada. Por eso es que es muy importante hacerle una respectiva higiene a todos estos baldes cada cierto tiempo. ¿Qué dijo el secretario de Salud de Bogotá? Les contamos. Una recomendación diferente es en viviendas donde acumulan agua en tanques
el lavado permanente de los tanques, constante de los tanques. Esa ya es otra característica. Y en ese sentido, sí, la recomendación es mantener la limpieza de los sitios de reservorio de aguas. El agua directa al acueducto es totalmente potable. Si hay reservas en tanques, hay que garantizar el mantenimiento de esos tanques. Durante todo este proceso que hemos tenido dificultad con el acueducto, de que a veces hay cambio de recorrido del agua y el agua sale amarilla, nosotros reportamos en cada una de nuestras plataformas cuando efectivamente hay que tener algún tipo de cuidado. Pero incluso cuando sale levemente amarilla es potable y no tiene ninguna dificultad. El color no cambia la característica de potabilidad del agua. Sí, ustedes están escuchando que es el secretario de Salud de Bogotá, las recomendaciones que entrega. Lo que dice es que el agua de Bogotá es completamente potable. Pero la recomendación principal que en este momento hacen es, mi querido Aníbal, mire, yo le voy a lavar su baldecito, Aníbal, para que lo tenga bien limpiecito y así pueda usted de pronto reservar más agua, guardar más agüita. Y la recomendación principal para todo lo que estás diciendo en este instante es que si usted la va a guardar, que la guarde durante máximo 24 horas, un día más o menos, y ya la pueda seguir utilizando. Ustedes por el momento tienen más información en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad. Juan David. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.